Bueno, muy bien. El tema de la charla es abrazando lo feo. Y acá viene un aviso. Para hacer esto, lo que traté de buscar era no ir a las imágenes chocantes o lo que sea, porque me parece que de violencia estamos repletos en la vida cotidiana. De hecho, hay como mucha violencia gratuita, imágenes chocantes al pedo. Entonces, me pareció que lo mejor era buscar una beta un poco más libre, sin ir a lo necesariamente chocante. Puedo utilizar palabras feas o molestas y groseras, así que sépanme disculpar, pero como hablo, así que listo. Ese muchacho feo soy yo. Acá hay un planito más. Y es feo, de verdad, ¿eh? Guarda. ¿Qué pasó? Cuando mi viejo me vio de chico, o sea, los pocos días de nacido, dijo, qué feo este tipo. O sea, y no joda, mi vieja me lo dice. Es feo. Y bueno, está, sí. Era feo. O soy feo, no sé. Pero esa cara es como bastante representativa de lo que me gustaría mostrar de mí para esta charla como introducción. Para ir liberando un poco las cosas, voy a hacer una pequeña galería por lo feo nuestro. Así que tenemos al señor Piñe, con su sonrisa encantadora y su faco de billetes abajo del brazo. Tenemos al señor Dolina, que es feo de verdad, pero tiene una veta del humor que lo hace interesante. Y bueno, quien dice que no hay niños feos, acá hay bastantes niños feos. Y quien dice que un niño rubio de ojos celestes es lindo, bueno, me remito las pruebas. Bueno, otra mujer fea que propiamente se puso un zapato en la cabeza, así que para acompañar todo el conjunto. Dani Trejo Machete, que tiene un aspecto bastante tosco y feo, no sé, como que metía presencia. Y la señora Barbuda del Circo, que nunca puede faltar en lo que es la representación de lo feo. Bueno, lo feo y lo bello están relacionados en el contexto histórico en el que nos manejamos o en el contexto social. Esto, para arrancar, es como, lo feo es subjetivo y no se puede tomar los feos por lo feo en sí, sino en contraposición por lo bello. Para remitirnos a la parte histórica, bueno, está este que cuestión, estas Venus, que eran el paradigma de belleza en un momento, después el paradigma de belleza renacentista, Marilyn Monroe, que era lo bello en su momento, y ahora lo que llegamos ahora, que es tipo, cómo se fueron modificando el paradigma de lo hermoso. Yo qué sé, creo que para definir también lo que es bello, hay que tomarlo como en referencia a lo que es el ser humano, el hombre en sí, que se toma a él mismo como medida de perfección, y lo feo es la decadencia del ser, o sea, la enfermedad, la muerte, lo roído, lo desproporcionado, la deformidad. Eso como para definirlo un poco en cuanto a lo feo. Otro ejemplo de lo feo, la señorita Betty, que tenemos ahí en su decadencia y en su momento de esplendor, o sea, como contraposición de lo que es lo bello y lo feo al mismo tiempo. Britney Spears, que en su momento estaba buena y después se convirtió en esto. Así que, que esto viene a significar la decadencia, o sea, lo feo como también, como un anclaje también de lo feo en cuanto a lo moral, o asociarlo, lo feo solamente, asociarlo estéticamente feo con lo feo moral, que era, bueno, en este momento era una joven que tenía todo el mundo por delante y era encantadora y era ingenua. En este momento se convirtió en una persona adicta a las drogas y fiestera, etcétera, etcétera, etcétera. Y está. El feo como mal moral, tenemos a este arquetipo, que también es un personaje interesante. ¿Qué pasa? Este tipo, no, yo lo veo y digo, no es tan feo. Pero ¿qué pasa? En la película, este es un extracto, un fotograma del Bueno, el Malo y el Feo, de Sergio Leone, el tipo representaba todo lo vil. Era mentiroso, era tramposo, yo qué sé, tenía todo lo que hace de una persona desagradable. Justamente este personaje lo que viene a significar es esa mezcla entre ambas cosas, entre lo feo moral y entre lo feo estético, más o menos. Pero como ejemplo es válido. Bueno, acá tenemos una foto de un enano, simplemente para graficar lo que es lo feo en cuanto a la deformidad. Pero una cuestión hasta ahí nomás, porque este tipo, supuestamente en el retrato, es un americano, es un tipo colombiano que en la época de
de la corona española en su momento de apogeo, lo llevaron, y fue el único cortesano americano, o sea, el único tipo que fue bancado por la corona en España, que lo llevaron porque era encantador el tipo. O sea, más allá de su deformidad, el tipo sabía escribir, tocaba instrumentos, etcétera, y tuvo una vida como cortesano en su momento. Bueno, otro ejemplo de lo feo, Divine de Pink Flamingo. Es un personaje bizarro, su maquillaje es bizarro, es como antinatural todo, hasta la pose, hasta el vestido, etcétera. Viene a significar un poco, a representar un poco lo feo. Bueno, acá vamos a citar al gran Bambino Veira. Belleza, nene, belleza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? En contraposición de lo que es lo feo y lo bello, según el contexto histórico que nos manejamos y según el momento en el que estamos. Esta es la Miss Universo actual. Está todo muy bien con la belleza. Es como que está bueno. Es interesante, nos embobece, porque la vemos y decimos, ah, qué linda mujer, etc. Pero ¿qué nos deja? O sea, un discurso de Miss, que los discursos de Miss son lo más pelotudo que hay en el mundo. O sea, no te dejan ningún tipo de sustancia. ¿Qué opinas acerca de la muerte? Ay, que es una cosa mala. ¿Qué opinas acerca de la pobreza? Ay, que habría que erradicarla. Yo qué sé, decime algo interesante, pelotuda. O sea, no quiero oírte decir obviedades. Pero está, como eso es lo lindo y es lo agradable, está bien, porque acompaña todo el círculo, todo el conjunto lo hace hermoso. O sea, es una persona buena interior y es una persona linda exteriormente, todo cierra. Lo cual, por ahí en algunos momentos me parece que, yo qué sé, habría que replantearse un poco hasta qué punto está bueno seguir lo que es lindo y lo agradable en función de agradar a los demás. Es eso, me parece que también lo bello nos genera placer y lo feo nos incomoda. Y eso nos quita como cierta posibilidad de análisis. O sea, cuando ante lo bello quedamos embobecidos y como diciendo, ah, qué lindo, está, macanudo. O sea, más allá de eso no nos podemos a pensar un poco más. Lo feo por la aversión que nos genera, por el rechazo que nos genera, nos incomoda y no queremos saber más nada de ello. Creo que estaría bueno permitirse realizar un análisis objetivo ante las cosas y bajar la barrera de la subjetividad. Es lo que decía. Lo bello y lo feo están relacionados en el contexto histórico porque para mí lo que es feo en este momento, capaz que una persona hace 500 años atrás era hermoso y lo que es hermoso en este momento no es lo mismo para esa persona. También el hecho de podernos poder bajar las barreras significa, bueno, no quedarnos embobecidos con el discurso de Miss. O sea, no quedarnos tipo, ay, qué bueno que lo que dijo, qué linda que es, vamos a creerle todo. Y tampoco porque algo sea feo tener una aversión y un rechazo hacia ello, sino de plantearse realmente hasta qué punto puede llegar a ser interesante, puede llegar a ser funcional o puede llegar a servirnos en algún momento. Un ejemplo claro de esto son los Crocs. Para mí son espantosos. Para mí. Son medio... Capaz que alguno tiene, capaz que... No sé si alguno está usando en este momento. Capaz que... Bueno, está. Y más con esas medias rojas que son infames, ¿no? O sea, están... Espantoso el conjunto. Bueno, ¿qué pasa? Este tipo de calzado a mí me genera un rechazo. Pero después me pongo a pensar, bueno, si estuviera buscando un calzado que fuera idóneo como para caminar en la lluvia, que fuera anatómico, que pudiera pisar charcos y no estropearse, lo que sea, capaz que este sería el calzado. O si fuese, no sé, enfermero, y acá unos Crocs blancos. Capaz que por ahí, antes de permitirme antes de generarme el rechazo, capaz de tendría que ponerme a pensar si eso realmente puede servirme o no, o qué onda. O sea, a veces simplemente por la versión que nos genera ese tipo de imágenes, no podemos permitirnos analizar un poco más de lo que puede tener como significado. También está lo feo como monstruoso, ¿no? Y todo lo que pasaba con los circos, etc. Que me parece que, por ahí para definirlo, dentro, para seguir definiendo un poco lo feo, también está eso. Está lo que es monstruoso, lo que es abominable, lo que nos genera rechazo, lo que también significa el envejecer o morirnos. Creo que también por ahí, cuando uno se asocia a lo feo, es lo feo como decadencia de algo, ya sea de uno como ser humano, como en sus valores o en su... sin entrar en los valores. O sea, simplemente en la decadencia o la degradación del cuerpo. O también como los miedos que nos genera llegar a esa instancia, la enfermedad. Bueno, acá una imagen que ejemplifica eso, ¿no? La muerte y la decadencia.
todo esto nos genera cierto miedo. Y por ahí lo feo va por ese lado. Uno, en cuanto a la belleza, en cuanto a envejecer, tiene miedo y todo el mundo sabe que se va a morir. O sea, todos los que estamos acá nos vamos a morir en un momento. O sea, salvo que uno sea Highlander y que levante la mano. Pero bueno, todo el mundo tiene ese miedo. El miedo ante la muerte, ante la desaprobación, inclusive ante el ridículo. Esto nos genera parálisis, nos genera como. No nos permite hacer un análisis, no nos permite avanzar. Simplemente nos quedamos en estupor de no saber cómo reaccionar. Y está, justamente me parece que también el miedo es menos libertad. Cuanto más miedo tenemos a las cosas, más limitados nos ponemos. Yo qué sé, estaba viendo los cartelitos por ahí, ¿no? Hay gente que tiene miedo a tal cosa, yo qué sé, a las cucarachas. Si yo veo una cucaracha ahí, está, capaz si tengo miedo no voy a poder matarla, pero si no tengo miedo voy y la mato. O sea, ya ahí me cohíbo a no hacer nada, a quedarme ahí, tipo. Está. O el miedo a la desaprobación, yo qué sé. Es muy relativo. ¿Qué preferimos? No sé, hacer el discurso de Mies y no aportar nada al mundo o tal vez arriesgarse y poner los huevos arriba de la mesa y ver qué pasa. Esto es lo que pasaba, esto lo vengo a ejemplificar con una imagen dadaísta, un collage. Esto es una crítica, mejor dicho, es una reacción, es como el tipo ejemplificó a un crítico de arte, el artista en sí. Lo deformó, ya está, listo. Vos te reís de mis cosas, yo me río de vos. Esto es lo que hizo Marcel Duchamp, dadaísta. Le pintó una cosa hermosa, hermosa supuestamente, algo bello, unos bigotes. Se burló de eso. Eso también es otro antecedente de cómo lo feo se puede mezclar entre el arte, cómo lo feo puede ser adquirido como valor estético. Es una película de Todd Browning, Freaks. Esta película se filmó en 1930, 1932. Se usó para eso Freaks de verdad. O sea, en esa época no había efectos especiales ni 3D. O sea, el que era enano, las siamesas son siamesas y falta gente ahí, ¿eh? Hay unos que son tipo. No los puse, pero están los Pinhead, que tienen la cabecita chiquitita. La historia contaba eso, era como el enano que se enamoraba supuestamente se enamoraba de una persona hermosa del circo, que no sé bien qué rol cumplía, pero bueno, era una rubia hermosa, espectacular, y el enano que se enamoraba de ella, y como la mujer se enteró que tenía guita el enano, ¿qué pasa? Va y le hace el caldo de gordo. O sea, se pone ahí a salir con el enano hasta que el enano descubre realmente cuál era lo que quería, y bueno. No le conté el final, pero como que se le da vuelta la tortilla a la mujer. No, 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 te la dejo a Jackie Rodríguez, después te pasa la reseña mejor. Bueno, hablando de esta película, esta es una escena en la cual están aceptando a esa mujer como parte de los freaks, ¿no? Todos los feos aceptan a la mujer como parte de su círculo. Porque como, claro, se va a poner de novia con el enano, está. Y acá aparece esa película después sirvió de referencia también para algunas cosas de estos muchachos. Estos son los Ramones. ¿A qué viene de esto? No voy a ponerme a hablar del valor estético que pueden llegar a tener sus caras, ¿no? Está a la vista. Pero lo que voy es que los tipos en sí no sabían tocar. No eran unos virtuosos de la guitarra, no eran virtuosos de los instrumentos, pero de todas formas se arreglaron para hacer con sus herramientas algo nuevo, algo distinto que pudo haber sido catalogado feo en un principio o por la crítica o lo que sea. Pero los tipos agarraron y se jugaron por algo que creían. En sí están relacionados porque toman parte de referencia de la película de Freaks en alguna parte de sus canciones. No está tan alejado. ¿Qué pasa con los Ramones? ¿Qué pasa con el punk? ¿Qué es esto? Es buscar también la estética de lo feo como algo válido, como una herramienta creativa. Como parte del proceso de poder generar rechazo, poder generar aversión hacia alguien, o para poder moverle el bote a alguien, al establishment o a lo que estaba sucediendo en ese momento. Era todo muy chato. Era todo lo mismo. Y todo era lindo. Más o menos. Esos tipos vinieron a mover un poco lo que pasaba en ese momento. Y buscaron dentro de la estética de lo feo, ese corte de pelo, su maquillaje, hasta la forma de componer los afiches. Buscar una reacción, ya sea incomodando a las personas o no sé, o buscándole el lado opuesto a lo que estaba sucediendo, como otra vuelta de tuerca. Esto es lo que también, eso es ejemplificando eso, ¿no? Tipo, aparte del diseño, era agarrar algo que socialmente era aceptado y algo que todo el mundo veneraba
y deformarlo, ¿no? Agarraron a la reina, le pusieron unas esvásticas en los ojos y un alfiler de gancho en la boca. O sea, anda a cagar. Y está bien que sucedan ese tipo de cosas. Eso es parte de los fanzines en esa época, ¿no? Que todo surge... Fanzines son revistas que no son propias de esta época, son anterior un poco, pero en este momento tienen un auge. ¿Por qué? Porque se da en el contexto de que estaba la fotocopiadora como medio de copiado barato y accesible. También pasaba que lo que sucedía dentro del punk, lo que sea, no era como aprobado por la prensa musical en ese momento, no era como lo que, digamos, bueno, vamos a mostrar esto. Capaz que tenía más importancia otro tipo de bandas que ya tenían como su espacio consagrado. Y estos eran unos tipos nuevos que tenían esa estética bastante retorcida y tenían canales propios, que eran los fanzines. Los fanzines son básicamente eso, publicaciones hechas bajo presupuesto, en fotocopiadora, con un par de ganchos y a mano, o sea, armado en frío, nada de tecnología. Bueno, otro ejemplo de lo tosco o de lo feo, esta ilustración de Daniel Johnston. Tiene su parte encantadora, pero también hay que reconocer que hay un trazo tosco entre las cosas que hace. Y hay una cuestión también de que el tipo hacía todo él, ¿no? Desde que grababa hasta que las tapas de los cassettes, hasta que los distribuía él mismo. Era el hombre orquesta. Simplemente lo que el tipo era una máquina de producir y tal, lo volcaba ahí. Si salía algo bueno o algo feo, no le importaba a él. O sea, simplemente hacía. Este es Richard Hell, parte también de esa movida punk. Que parte de su discurso era eso, era estar en una generación vacía. El tipo vino a ser rupturista en un momento de que no había mucha cosa para hacer. Y que parte del discurso era que estoy en una generación vacía, puedo tomar o dejarla, lo que me sirve o no, y seguir adelante con mi propia jugada. Bueno, parte de eso viene a referenciar un parte de lo que son mis procesos como, no sé, como artista o ilustrador, que espero que a alguno le pueda servir o yo qué sé. Simplemente cuento mi experiencia. Estos son parte de mis trabajos. En cuanto a los procesos que puedo tomar, es justamente eso. Es como expiar mis miedos y expiar mis culpas, asumir mis miedos y burlarme de eso. Yo qué sé, parece que por ahí va un poco la cosa en jugar un juego con mis propias reglas. O sea, no me parece como que desde un lugar de alguien que crea, o sea, ya sea en la parte artística o ya sea en cualquier otro plano, seguir el camino ya trillado por alguien, sea y como que el camino de la aprobación no sea el norte. Me parece que tenemos que tratar de ver qué pasa. Eso también, ¿no? Hablando de los miedos y de las muertes, etcétera. No sé, traté de agarrar algo que era feo y convertirlo en algo hermoso. O sea, no sé si hermoso, pero bello, al menos. O burlarme de eso, que creo que también va por ahí la cuestión. O sea, de poder mover las cosas y asumir que tenemos esas cuestiones de miedo a la desaprobación o miedo a la muerte o miedo a lo que sea y poder abrazarlo y poder construir algo nuevo en función de eso. Bueno, estos son algunos otros de mis trabajos. Eso también es como la belleza, que también es efímera. O sea, hablando de lo feo, también volviendo a redefinirlo por lo que es la belleza. Sí, la belleza es efímera. O sea, la belleza nos dura lo que nos dura, el encanto que por el cual nos subyuga en ese momento. Más allá de eso, capaz que, no sé, nos puede dejar algo como, no, es como que por ahí queda como una beta de algo que es medio vacío, pero al menos un encanto que nos deja bobos y después no avanzamos más. Bueno, este tipo de cosas, de poder retransformar o convertir cosas en algo que sea desagradable. Coronita, esto que es un sello de fanzines que saqué en un momento, que todavía sigue funcionando. Era eso, era buscarle también, ¿qué pasa? Hoy por hoy todo es digital, ¿no? Yo hago un dibujo o lo que sea, lo publico en tal red o lo publico en internet o me saco una foto en Instagram. Todo es virtual, todo es digital. O sea, todo el mundo nos conocemos de Facebook, pero no tenemos una charla realmente
sea, nunca nos pusimos a hablar. Ah, este tipo es mi amigo en tal lado. Oh, yo nunca me senté a tomar contigo una cerveza y contarme qué te pasa. El fanzine, ¿qué función cumple acá? Es eso, es... Vos, yo dibujo, está. Pero quiero que te lo lleves. Me gustaría que te lo tengas vos en tu casa, que lo puedas ver o recortar o dibujar una poronga en la boca, yo qué sé. No sé. Creo que tener el soporte físico en contra de lo digital está bueno. Me parece que es como ir en contra de ese camino. De lo que por ahí es una generación media vacía que estamos viviendo hoy en día. Más allá de que no está mal las redes sociales porque permiten difundir lo que uno hace, también está bueno poder volver a la parte impresa, a la parte sólida de la cuestión. La parte tangible, de que te puedas llevar algo. Estas son más imágenes de fanzines. Parte del proceso creativo que hago yo es un dibujo por día. Esto es un ejercicio que tomé en principios del año pasado, en abril, no tanto a principios. Nada, la idea era hacer un dibujo por día constantemente, hacerme el ejercicio de ver qué pasaba si me ponía las pilas a hacer algo todos los días. Y surgían cosas bizarras. Parte de esto es este payaso cagando. Todo el mundo va de cuerpo, ¿no? O sea, quiero imaginar que sí. Justo ahora me están viendo ganas, así que lo voy a hacer, lo voy a cortar acá. Así que... Nada, era agarrar todo lo que es feo, todo lo que es, no sé, trivial y, o banal, porque también está la fealdad por ese lado, la fealdad por lo banal o por lo choto. Porque no todo lo que uno hace tiene que ser profundo. Va, tiene que tener una cuestión de que uno se sienta conforme y satisfecho por lo que hace, pero no tiene que estar queriendo descubrir la pólvora constantemente. Y capaz que las referencias que uno tiene son lo que uno ve. Yo qué sé, la tibieza brillante yo la veo. O sea, no es que sea fanático ni tengo un póster en mi casa, pero no me dejó de parecer interesante verla. Los grosos, o sea, hablando de las deformidades y todo eso, los enanos que tenían una banda de cumbia, las chanquetas con media, que es una cosa nefasta, que está, en verano zafa, pero en invierno es como que aparecen. Un dibujo de tu vieja. Está, también lo feo por lo obsceno, por lo grotesco, bueno, está, los hombres forzudos del circo sosteniendo un elefante con una pija, me pareció que, no sé, era como entretenido de hacerlo. Un bufón, Sebastián de Mora. Este tipo es una versión, no es mío. Es mío, sí, pero es una versión de Velázquez, que también dibuja bastante enanos. Está Crónica TV, que nunca falte. Que nunca falte los hogares es Crónica TV porque es lo más feo que hay. Es lo más grotesco. Y esto era esto es una captura de pantalla de algo buenísimo. La gorda stripper, 150 kilos, es docente, stripper, una verdadera bomba. Sí, claro que sí. El topollillo de Simán, este topollillo de Huracán Buceo existió de verdad. No es changa. Había un tipo disfrazado de topollillo en la tribuna de Huracán Buceo años atrás. Y era bastante deforme el disfraz que tenía. Bueno, está. Siempre hay un motivo para sonreír, a pesar de las deformidades y a pesar de los contratiempos que tengamos. Bueno, se me mezclaron las tarjetitas que tenía acá preparadas, pero bueno. Está. Vamos a las conclusiones o el cierre de esto. Que lo feo puede ser hermoso y lo bonito nunca lo va a ser. Esto no es una frase mía, es una frase de Baudelaire. Que también es un indagado bastante en el tema, en el hastío y en el cansancio y en la estética de lo desagradable. Uno cuando hace una búsqueda dentro de lo feo puede tomar herramientas que sean válidas para generar algo nuevo. Si uno sigue el mismo camino que ya está trazado, o el camino de aprobación, o el camino de lo que sea algo lindo, que ya funciona, capaz que no puedo hacer muchas cosas. O sea, va a ser algo, va a quedar ahí, la palmadita en la espalda y che, qué lindo que te quedó. Pero no estás aportando nada a la sociedad, no tienes por qué aportar nada a la sociedad. Pero no estás movilizando las cosas, no estás haciendo un camino propio. Que el camino propio también pasa eso, de que uno al ser autodidacta puede caer en errores de simetría o de proporciones, lo que sea, cuando dibuja o cuando hace algún... Yo hablo del dibujo porque es lo que hago yo. O de la pintura, puede caer en esos errores, pero si uno está haciendo un proceso, tiene que permitirse esos lujos, debería de permitirse esos lujos, debería poder caer en lo que es feo o lo que no es, no sigue la norma, como para poder desarrollar un estilo personal o un estilo propio o hacer suya su búsqueda. Esto, lo que quiero decir es que el poder es tuyo, o sea, ustedes tienen el poder de hacer cosas interesantes, no sean soretes, o sea, hagan cosas, aunque sean feas, háganlas y tírenlas al mundo a ver qué pasa. Yo qué sé, la idea fue esa con esta charla. Era como motivar o transmitir lo que a mí me pasa para que la gente haga cosas. ¿Yo hago cosas feas?
decís, está mal dibujado ese Capitán Planeta. Macanudo, lo dice igual. Listo, hermano. O sea, todo el mundo tiene un papelito, todo el mundo de su lugar, aunque seas contador, aunque seas abogado, siempre tenés la posibilidad de hacer algo creativo, de hacer algo que vaya en contra de lo que está, del camino ya trazado. Parte de eso es transitar por el camino de lo feo, o el camino que por ahí vas a tener un poco de desaprobación, o el camino de lo que no está bien visto. Bueno, loco, asumilo. Ya está, hay que correr riesgos en la vida y parte de eso es crear, es asumir riesgos. Así que está, listo. No sean soretes, o sea, hagan cosas.